Beato Fray Junípero Serra. Nació en Petra, Mallorca, el 24 de noviembre de 1713, después de la enseñanza primaria con los franciscanos de Petra, marchó a Palma, la capital, e ingresó a la Orden de Frailes Menores. En 1730, tomando el nombre de Junípero, en honor de uno de los primeros seguidores de San Francisco de Asís. Ordenado sacerdote en 1737, fue destinado a enseñar filosofía. Tras doctorarse en teología, continuó enseñando y adquirió gran fama como predicador. En 1749, partió para el Colegio de San Fernando, en la Ciudad de México. Poco después de su llegada a México, sufrió la picadura de un insecto que le provocó hinchazón en la pierna y una úlcera de la que le resultó una cojera para el resto de toda su vida. Fue destinado a la misión de la Sierra Gorda, al noroeste de la Ciudad de México. Allí trabajó durante 8 años. Fue maestro de novicios por otros 9 años en México y en 1767, al ser expulsado los jesuitas, fue nombrado presidente de las misiones de Baja California, cuya cabecera estaba en la misión de Loreto. Defendió a los indios de los representantes del rey en California y fundó muchas misiones. Se desgastó grandemente en este servicio, y en la homilía de la beatificación por el Papa Juan Pablo II decía: Fray Junípero Serra, modelo ejemplar de evangelizador abnegado, es una gloria para la gran familia franciscana, como también lo es para Mallorca, su tierra natal. Murió el 28 de agosto de 1784 en la misión de San Carlos Borromeo. Otros santos de hoy: Luis, Eusebio, Flaviano, Gregorio.